canción y estamos celebrando el 75 aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México. Dice el crítico de arte Richard Taruskin que Stravinsky se inspiró en las danzas antiguas rusas, en las danzas de los pueblos, para componer la consagración de la primavera. Y un ejemplo de eso muy claro en nuestra cultura es la obra del maestro Arturo Márquez, de esa inspiración de la música popular que se convierte en música de concierto. Hoy tenemos el danzón número 2 del maestro Arturo Márquez con un dibujo realizado por el maestro Carlos Cárdenas. Bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal, Abelina? Muchas gracias. Es un honor estar aquí con el maestro Arturo Márquez. Igualmente, maestro Carlos, Abelina, qué gusto, qué gusto. Arturo, cuando compusiste el danzón, lo hiciste a partir de la música de baile de salón y tienes una gran obra a partir de todas esas partituras que han existido siempre entre nosotros y las has transformado en otras cosas y finalmente siguen siendo danzones y seguimos sintiendo en ellas esa atmósfera romántica, decadente, que lleva con fuerzas, incluso que lleva el danzón. ¿Cómo fue que retomaste esa música y la llevaste a tu obra? El baile de salón siempre me ha llamado la atención, ¿sí? Especialmente allá por finales de los 80s, el 88, 89, cuando se empezó a estar en boga mucho el baile, ¿no? En la Ciudad de México, ¿sí? En los 90s, ¿ustedes recuerdan aquella película de María Novaro, de Danzón, que es una película maravillosa, ¿sí? Había muchas cosas que estaban pasando en los 90, ¿sí? Estaba el levantamiento zapatista, que no tiene nada que ver con el baile, ¿sí? Pero tiene que ver mucho con la manera como yo me expreso por medio de la música, ¿no? Entonces, estaba pasando también, ¿sí? Que yo quería cambiar, porque yo estaba en la música contemporánea, ¿no? ¿Sí? En la música experimental, incluso, y estabas haciendo cosas muy, muy experimentales. Totalmente. Sí, hice cosas loquísimas, ¿no? Sí. Uh-huh. A lo mejor ahora ya son más locas, pero en aquel tiempo, sí, era música muy experimental y de repente fue justamente el baile, ¿sí? La música popular de muchos lugares ahí en la Ciudad de México, de Veracruz, ¿sí? Que se empezaron a fusionar con lo que yo estaba haciendo, ¿sí? Realmente, pues no es música popular, es música de concierto, pero la música de concierto también tiene sus características, ¿no? Entonces, realmente me apasionó bastante el baile. Recuerdo un salón en aquellos momentos, en 92, 93, que se llamaba el Salón Colonia. Ustedes lo deben de recordar, ¿sí? Que ya no existe además, ¿no? Y es ahí, después de mi clase, que daba en la Escuela Superior de Música, yo me iba a escuchar el danzón, ¿sí? Y a ver bailar, por supuesto, ¿sí? Y estuvo así durante un año, ¿sí? Y después yo ya salí como con una maestría de escucha, ¿no? De haber aprendido la manera como claro, hacen las melodías, ¿sí? Uh-huh. ¿Sí? Cómo se toca la clave, cómo se toca la percusión, cómo se baila, ¿no? Yo no bailaba en ese momento, pero me encantaba, ¿sí?
dibujo que realizó Carlos Cárdenas se inspiró también en dos elementos, que por un lado es tu música, escuchar esa pieza formidable que es el danzón número 2, y además la observación, como tú lo hiciste, de ver bailar. Carlos, ¿nos puedes hablar de ese proceso, por favor? Claro que sí, Avelina. Y bueno, debo decir que no fue nada fácil porque, bueno, expresar las impresiones musicales en un dibujo, sobre todo si se trata de monocromatismo y blanco y negro, pues es complicado. O sea, representa un cierto grado de dificultad, ya que el color siempre ha sido para el pintor o el dibujante un recurso valioso para poder representar la carga emotiva de lo musical. Entonces, hacerlo en blanco y negro, pues lo mete uno en aprietos. Pero ciertamente la música y la pintura o el dibujo son artes hermanas, son artes muy cercanas, porque incluso se manejan conceptos de cromatismos, de composición, de ritmo, de armonía, entre otros. Y uno con el cual me siento muy identificado es la forma. Entonces, eso fue lo que a mí me inspiró. Cuando estuve trabajando, pues no dejaba de escuchar yo el danzón y esa grandiosidad con la que culmina. Ustedes bailan. ¿Qué sucede, claro, Arturo, Carlos? ¿Qué sucede cuando saben que esa pieza musical, que ese dibujo, tiene una referencia a la experiencia del cuerpo? O sea, Arturo, tú compones y sabes que esa pieza la puedes bailar tú con tu sombrero, con tu esposa. Carlos sabe que esa pieza la puede bailar él. Es diferente. O sea, ¿qué se siente al componer algo que sabes que te vas a llevar en el cuerpo, Arturo? Fíjate una cosa. Yo digo que mi música es música de concierto para bailar en las butacas. ¡Claro! Sí. ¿No? O sea, se baila, ¿sí? Se siente, es diferente. Yo cuando vi el dibujo de Carlos, ¿sí? Uh-huh. Lo figurativo, ¿sí? Embona perfectamente con lo que yo estoy haciendo, ¿sí? El cuadro tiene mucho movimiento, ¿sí? Tiene cadencia, tiene ritmo, ¿sí? Yo, veo perfectamente, porque ahora yo ya bailo danzón, ¿sí? Entonces, ese paso que está dando es justo como debe ser, ¿sí? Así es, ¿sí? Otra cosa, el respeto, maestros, que le tiene, ¿sí? El respeto que se nota, ¿sí? Que florece en ese cuadro, ¿sí? El respeto al baile de salón, al danzón, es maravilloso. Y Carlos, tú en tu experiencia que has bailado y que también bailas con tu esposa y estás dibujando unos bailarines, ¿qué siente el cuerpo de estar dibujando eso que sabemos que podemos hacer o que quisiéramos hacer? No se puede transmitir algo en el plano de una manera tan eficiente como cuando lo has vivido, ¿no? Cuando lo has experimentado. Creo que esa parte donde tú vives lo que pintas, donde tú vives lo que dibujas, te da herramientas, pues, como para decir, es que no necesito decir nada más que esto. Y eso fue a lo que yo me aboqué. No buscar otros elementos que no dijeran más allá de aquello que yo siento cuando bailo con mi esposa, por ejemplo, ¿no? Entonces, si hay una carga de sensualidad, evidentemente, el dibujo trató de proyectar precisamente algunos elementos que hicieran alusión a eso que también se descubre en la gran obra del maestro Arturo Márquez. Hay nostalgia, hay recuerdos, pero también hay sensualidad, hay drama, hay una historia detrás, ¿no? Es parte de nuestra cultura. Hace rato decía el maestro Arturo, pues es un lenguaje personal, sí, pero ya se convirtió el danzón número 2 en un emblema nacional, ¿sí? Está también cargado de esa parte, y cada vez que un mexicano escucha el danzón número 2, así como escucha Moncayo en algún momento, pues explota inmediatamente, y en los conciertos que hemos visto, por ejemplo, de Gustavo Dudamel o de Alondra de la Parra, vemos a la gente enloquecida bailando en sus butacas, ¿no? Entonces, es una proyección
de la vivencialidad del artista o del músico sobre, ya sea sobre la partitura o sobre el plano pictórico o el papel, ¿no? Entonces, eso es lo que yo te podría decir de mi experiencia personal como bailador y dibujante. Muy bien. Pues muchas gracias a los dos por esta interpretación y por además por explicarnos lo que vivieron Arturo al componer el danzón número 2 y tú al representarlo con un dibujo. Y alguna vez sí me gustaría eso, poder ver al maestro Arturo Márquez bailar su propio danzón. Eso sí. Eso sí me gustaría mucho, verlo bailar su propio danzón. Muchas gracias por esta entrevista, gracias por el dibujo, Carlos, gracias Arturo por haber compuesto esas piezas. Muchas gracias, Arlene. Sí. En el arte de la canción, el danzón número 2 del maestro Arturo Márquez, con un dibujo del maestro Carlos Cárdenas. Soy Evelina Lesper. Hasta pronto.